Eh, sigue, seguimos esperando. We continue waiting. Pero créame que en el momento que venga, me, the moment the baby arrives, usted lo va a saber, lo vamos a publicar. Public. Amén. Eh, todavía estamos aceptando apuestas a ver quién si es hombre o mujer. <laughs> a, or, or a girl? <laughs> I'm just kidding. Uh, pero eh, los padres decidieron esperar. The parents, they to wait. Y algunos están diciendo no, no va a ser mujer. Saying, no, a girl. As a matter of fact, how many those of you that know my daughter? Ahora de hecho ustedes que conocen a mí. ¿Cuántos creen que va a ser mujer? a woman, okay. a girl? Wow, dos tres manos. ¿Cuántos creen que va a ser varón? How many of you think it's going <laughs> to okay. Yo casi no hago esto. I almost never do this. Pero ahorita sí me estoy arriesgando. Right now, I it, and I believe it's going to be a little boy. Y yo creo que será un pequeño hombrecito. Uh, alguien, me, alguien me preguntó. Someone asked me. ¿Lo estás diciendo como profeta o como abuelo? Now are you saying that <laughs> as a prophet or as a grandpa? Uh, I I want to say more like a grandfather. Y quiero decir más como un abuelo. Pero si es una linda niña. But it's a, if it's a beautiful girl. La vamos a recibir con el mismo amor y cariño. We're welcome her with the same love and caring. Amen, Marvin. Amen, Marvin. Amen. Amen. Very good. So Carolyn, be aware because I'm going to be sharing a few thoughts here. Que, Carolyn, que se prepare because I'm going to be sharing a few thoughts here. Romans 8:15. Romans 8:15. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. I am reading from the New Living Translation. And the Bible says. La Biblia dice. Y ustedes no han recibido, so you have not received, un espiritu, a spirit, que los esclavice al miedo, that makes you fearful slaves. I'm going to read that one more time. Lo voy a leer una vez más. You have not received a spirit. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. That makes you slaves of fear. Now this word fear, ahora esta palabra miedo es una palabra que se ha estado pronunciando varias veces. It's a word that has been, been pronounced many times. Pero por más que se habla en contra de ello, but the more it is spoken against it, everything Cada día people are having a personal battle with it. Las personas están están teniendo una batalla personal con esto. Se levantan las mañanas batallando en su mente. They wake up every morning struggling in their minds. No puede ser que se les trabó algo en la garganta porque dicen, "Uh, ya me llegó el COVID." As soon as they get something stuck in their throat, they say, "Oh, I got COVID already." You know, it's 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 it is impressive how the mad the how de uh, la imaginación de muchos, It is how the of many, has this time. ha explotado durante este tiempo. Pero yo le quiero recordar de acuerdo a la palabra que no nos han dado un espíritu un espíritu de miedo But that we have not received spirit of fear, para estar esclavizado to be slaves to it. The Bible says, La Biblia dice: en cambio recibieron el espíritu de Dios, you the of God, cuando él los adoptó como sus propios hijos, when he you as his own y ahora los llamamos Abba Padre. So now we call him Habrá algún hijo de Dios entre nosotros? Do we have a son of God amongst us? Do we have any sons of God connected online? Tenemos hijos de Dios conectados en línea. Amén. Amén. Si no puede levantar la mano, hand, escriba ahí en el comentario go ahead and type in the yo soy hijo de Dios. Okay, let's a Así que entremos un poco más profundo el día de hoy. ¿Qué es el miedo? What is fear? Like I said, this is a word that's been pronounced. Como yo le dije, esta es una palabra que se ha estado pronunciando. Pero, ¿qué es? But, what is it? ¿Qué es ese espíritu? What is that spirit? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este enemigo? How does this enemy function? El miedo Fear es una sensación de angustia. It is a feeling, a sensation of anguish. It works with your five senses. Trabaja en tus cinco sentidos provoca angustia It's an anguish provoked by the presence of an enemy. Un ya sea real, an enemy, whether it is real or imaginario or something imaginary. Mm. Maybe some of you have been walking down the street in the night. Tal vez algunos de ustedes han estado caminando por medio de la calle en la noche y de repente miran una sombra. Inmediatamente sus, tus sentidos reaccionan y tu imaginación And your empieza a actuar. Begins to act y en algunos casos empiezan a sudar cases, eh, empiezan a temblar they por una sombra que vieron por una sombra que vieron y en la mayoría de los casos and in the the cases, es algo imaginario. It's something that was just imaginary. ¿Dónde inició el miedo? Now, where did the fear begin? Por favor, abra su Biblia en Génesis 3.10 to to Ahora tenemos que regresar hasta el principio para comprender cómo esto comenzó. Usted va a recordar que cuando el hombre fue creado. You're a la imagen y semejanza de dios to the image and likeness of god no existía tal cosa como el miedo there was no such thing as fear The man lived in the presence of God. El hombre vivía en la presencia de Dios. There was joy. Había gozo. There was peace. Había paz. There was fulfillment. Había había uh, él estaba completo. Y no se diga después que le dieron a la doña. not even talk about after he got his woman. That's right. Eso es así So he had his woman next to him. Ahora ya tenía a su mujer a la he par had de él. God on in him. él. tenía a Dios en él. Él estaba completo. Man was Complete. Pero usted conoce la historia. You know I'm not gonna go too, too deep into that. A eso no voy a entrar muy profundo. Pero mire lo que sucedió después de la desobediencia. Génesis 3:10. Genesis 3:10. El hombre contestó. The man replied. Te oí caminando por el huerto. I heard you walking in the garden. Así que me escondí. So I hid notice what the Bible says. Ahora note lo que dice la Biblia. Tuve miedo. It says I was afraid. It wasn't the first time that God came down to be with man. Ahora esta no era la primera vez que Dios descendía para estar con el hombre. Y cada vez que que, que el hombre percibía la presencia de Dios, And every time man would perceive the presence of God, él corría hacia Dios. Man, the man would run towards God. Como cuando muchos Padres trabajadores, después de todo un día de trabajo, After a hard day of work, llegas a tu casa, you come home. qué lindo es abrir la puerta y que tus hijos corran a ti. And your children run to you. ¿Ah? ¿Cuántos han experimentado eso? ¿No es el mejor sentimiento? You probably had a hard day at work. Tal vez usted tuvo un día bien difícil en el trabajo, pero qué lindo sentir los abracitos de tus hijos. But how beautiful to feel the embraces or the hugs of your you're home. Mamá ya estás aquí en casa. Dad, you're home. Papá ya regresaste a casa. Espero que ni uno de ustedes. I hope that none of you experimente que it, cuando usted entra a la casa, house, sus hijos se tengan que meter debajo de la cama. That your children may have to run and hide under the There bed. There is something wrong with that relationship. Ahora si esto pasa, hay algo mal con esa relación. Ya sea que tú eres el ogro de la casa. Whether it is that you're the ogre of the house, or, hijos hecho algo. or your children might they might have done something. El hombre dijo, now the man said, I heard you coming venir, and I was afraid. La vez la now that's the first time in the Bible leemos la palabra miedo. where we read the, the word. donde el hombre sintió angustia y la necesidad and the need de esconderse. Por qué es que la gente tiene miedo? Yo le quiero ayudar esta tarde. La gente tiene miedo. People fear a lo desconocido. To the unknown. Many times, En muchas ocasiones. What we don't know, lo que no conocemos. What we don't lo que no comprendemos. Causa miedo en nuestras vidas. It causes fear in our lives. La gente tiene miedo. Are a experimentar algo nuevo. To experience something new Por experiencias dolorosas del pasado. Due to painful experiences in the past. They know they need to start a new relationship. Ellos saben que necesitan comenzar una nueva relación. Pero tal vez alguien les hirió en el pasado. Maybe someone hurt them in the past. Y tienen miedo de, de empezar a conocer a alguien más. Tal vez quisieron empezar una, una empresa. Now, maybe they wanted to start a business. No les fue como ellos querían. And it didn't go the way they planned. And they are afraid to to, to to start all over again. They tienen temor de volver a comenzar de nuevo una vez más. In that part, now in that part, miedo, that that. Fear Estanca la gente. Causes for people to, to get stuck. Pasa el tiempo, time goes by, y está en el mismo lugar. The person is in the same place. As when they had that past experience. Number three. La gente tiene miedo People are afraid porque no because they have no faith. Diga conmigo fe. Say with me faith. No, pero dígalo con fe. Come on, say it with faith. 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 Absence of faith, la ausencia, ausencia de la fe, Es llenura de miedo. Is fulfillment of, of fear. La ausencia de miedo. The absence of fear Es llenura de fe. Is fulfillment of faith. De qué estás lleno esta mañana? What are you full of this morning? De qué están lleno los que están conectados en línea? Everyone connected online. What are you full of today? Mm. Si, see, see, happening right now, una de las grandes preocupaciones con todo lo que está sucediendo ahora, es de que algunos estén en casas, producto de miedo, due a fear, only Y eso solamente usted lo sabe. Por eso estamos compartiendo esta palabra. These words. La gente tiene miedo. People are afraid Listen to this. Porque no siente que está en control de la situación. Cuando sentimos que la situación se sale de nuestro control, podemos sentir experimentar miedo. Then we can experience fear. Mm. Es ahí donde entra eh, lo que algunos practican como micromanagement. That's where micromanagement comes in. Yeah, es donde quieren manejar cada detalle de la vida. Where they want to manage every detail de la of, the familia, of the family and de of and of everyone, everyone else. Yeah. Y cuando sienten que no tienen control de todo okay, y de todos, they can experience fear. Entonces ahí pueden experimentar temor. La gente tiene miedo, people are afraid al rechazo, to rejection. Mm. No digan amén los solteros, por favor. You single people don't say amen, please? Pero muchas personas But many people, no, mire, no entran a buscar un trabajo con confianza. Job, you know, o, o van a evangelizar con confianza. O, o se declaran con confianza. Declaran con confianza. Por miedo al rechazo. Uh, Ahora hablamos de la imaginación. Now we spoke about imagination. The imagination can be positive or negative. La imaginación ya sea que pueda ser positiva o negativa. Y en el caso del miedo, fear, no puede haber miedo sin una imaginación. Mientras yo meditaba en esta parte, no sé cuántos se van a relacionar con esta historia. Pero aquí está mi papá y mi mamá. Aunque usted no lo crea, if, los que it, conocen nuestro testimonio, cuando nos íbamos creciendo, When we were growing up, Yo le tenía miedo a mi papá. I was afraid of my dad. Mm, porque cuando él nos corregía because when he would correct us, él, él él sacaba el cincho. He took out his belt. That's right. Yeah, cada vez que visitaba Tijuana me encontraba el más grueso. <laughs> Every time he would go to Tijuana, he would find the thickest one. Y recuerdo que en, en, en varias ocasiones times, tal vez yo hacía algo en la escuela school, que yo sabía que estaba malo. Sí. Y, y cuando ya, mire, yo no quería que tocara el timbre para salir de la escuela. Because in my imagination, porque en mi imaginación, I thought, yo creía, the teacher found out que la maestra me había descubierto, they called the office, que le llamaron a la oficina. The office called my dad. La oficina le llamó a mi papá. And when I would get home, y cuando yo llegase a casa, mi papá iba a estar en la puerta con el cincho My dad was going be at the door with the belt. Mm. para mi sorpresa to my surprise, cuando yo llegaba a la casa when I would arrive home mire casi resbalándome para llegar al baño almost sliding <laughs> to get to the restroom porque todo se me aguadaba because i, I would get all <laughs> a los sabios con pocas palabras mi mamá en la cocina cocinando. My mom was at the kitchen, she was cooking. Mi papá en la sala viendo televisión. My dad in the living room watching TV. Yo dije, oh. And I said, oh. Todo mi miedo. All of my fear. Mi angustia. My anguish. Por mi imaginación. Due to, to my imagination. Now, some people might say. Ahora, algunas personas podrían decir. Ah, pero eso es de niños. Oh, but that just as a child. Oh, really? Oh, de verdad? ahora qué sucede cuando lo llaman a usted a la oficina en su lugar de empleo ¿Ah? o cuando tu esposa te manda un texto text hoy necesitamos sentarnos a platicar hey, we need to sit down and talk today. Muy machito en el trabajo Pero con ese texto But with that text, Pálido te pones you become all pale, Y la imaginación llega and your to work. Y ahora qué hice what did I do now? Mm. Y lo único que tu linda esposa te quería decir the only thing your wife to tell you, Es que te ama she loves you. Y te honra and she you. ¿Ah? Dicen amén las esposas amén Okay, ahora, ahora, now, now. There is this one thing called phobia. Ahora hay otra cosa más llamada fobia. Mm. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Have you heard that word? You have? Sí. Now, now <laughs> phobia, fobia son diferentes miedos are que diferentes humanos experimentan. That different humans experience. And, and as I'm putting this together, ahora mientras yo estaba eh, armando esta enseñanza, I actually found a list Yo de hecho encontré una lista from A to Z de la A a la Z de los diferentes fobias que existen allá afuera of the different fobias there are out there. Allá afuera. Out there. Aquí no, ¿verdad? Not here, right? Ni tampoco los que están conectados. Nor the people that are watching online. Now I don't have the time to read all of them. Ahora yo no tengo el tiempo para leérselas todas. Look, Luis, how many there are. Wow. Look at that. Lo que, I mean, it's too many. Son demasiadas. Pero le quiero solamente mencionar algunas. I just want to mention a few of them. Usted las va a escuchar. You're gonna hear them. Una. What? O se va a asombrar. Either you're gonna be amazed that that actually exists. Que eso en realidad existe. O se va a identificar. Or you're going to identify yourself si se va a identificar con ello it, I'm glad you ey, estoy contento que se haya conectado I'm glad you're here. y estoy contento de que esté aquí porque hoy el Señor nos está haciendo libres vamos si usted lo cree grite conmigo Shout with me. no al miedo. Say no to fear. No al espíritu de miedo. No to the spirit of fear. For those of you who are connected. Por los que están conectados. No te puedo escuchar. I cannot hear you. Pero escríbelo por favor. It, no please. al espíritu de miedo. No to the spirit of fear. Because there are. Oh, oh, check this out. Lo que nosotros toleramos nos controla. What we tolerate ends up controlling us. What we. What, what did I say? Lo oh, que I said it. What no we control. tolerate controls us. Lo que nosotros toleramos nos controla. See, that's why I asked Carolyn to write it right away because I say it and then I move on. Por eso le a Car a Carolyn que lo, lo, lo escribiera rápido. Y esto más. And now, listen to a this. A lo que nosotros tememos nos domina. Whatever we fear takes dominion of us. Yeah. Nos controla. It controls us. That's why es por eso que we need to learn how to overcome the spirit of fear el temor because it manifests in different areas. And at moments, we think it's something curious. We laugh at it. Y nos reímos de él. Pero dentro de nuestro corazón hearts, nos está controlando. It is controlling us. Uh, there are people, hay personas que aunque tienen papeles, that although they have their documents, tienen la plata, they have the money, tienen el tiempo. They have the time. Escuche esto. Listen to this. No han conocido ni siquiera. different parts of the United States. They don't even know different parts of the of the US this country. You know why? ¿Sabes por qué? Because they have phobia porque ellos tienen phobia. de volar of getting on a plane. ¿y tú le tienes miedo a volar? are you afraid of flying? See. <laughs> sí. uh, yes. Te ríes, you laugh at Pero it, nos está controlando. They're actually controlling you. De salir del huevito donde estamos. From leaving our little place, our little house. Mm. Nosotros crecimos en Los Ángeles, California. We grew up in LA, California. Creo que mi cuñada Chiki está conectada. Saludos a Los Ángeles. I believe my my sister-in-law Chiki is connected. Por muchos años yo pensé que Los Ángeles, California era la octava maravilla del mundo. Hasta que empecé a visitar otros estados, otros países other y dije, wow, and I said, "Wow, también existen otros lugares bonitos said, places, y más bonitos." So we need to overcome Así que que the spirit of fear temor, el cual incluye which includes diferentes phobias. different phobias. So read this. Look, I'm not going to mention them all, but there's a phobia llamada androphobia. called androphobia. ¿Sabe qué clase de miedo es ese? Do you know what type of fear that is? Miedo a los hombres. Fear of men. Tal vez eso explica por qué algunas mujeres están solteras. Maybe that explains what, why so many women are single. No vinieron hoy. They did, they didn't come today. Androphobia. Androphobia. <laughs> qué bueno que nadie está sentado acá. I, I, it's good nobody's sitting here. But don't worry I'm not contagious no more. Pero no se preocupe, ya no soy contagiosa. Fear <laughs> of men. El, el temor de, de, a, a los hombres. Listen to this one. Ahora escuche esta. Androfobia. Do You know what kind of phobia that is? ¿Sabe qué tipo de fobia es esta? Temor a las flores. Fear of flowers. Algunos hombres pilas ahorita. Some men are, you know, on the spot, right? Ya dices, mi amor. You see, now you see my Por eso my nunca te he enviado flores. That's why I have never sent you flowers. Discerní que había en ti androfobia. <laughs> I discerned that there was androphobia within you. There's this one called, uh, I don't even know if I can pronounce it right. Si ah, uh, I'm just going to read it the way it's written. Arachibutirophobia. Arachibutirophobia. <laughs> good, good job. You know what kind of phobia that is? ¿Sabe qué tipo de phobia es esta? Afraid to peanut butter. El temor a, la, a el maní de cacahuate, al peanut butter. Imagínese un hombre, una persona sentada ahí con su psicólogo. Imagine a man or a woman sitting down right there with a the, with a psychologist. ¿Y cuál es su miedo? ¿Y cuál es su miedo? Fíjese que cuando voy a la refrigeradora. Look, uh, when I go and open up the fridge. Y miro el frasco de maní. And I see the, 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 the jar of, of peanut butter. Tengo que cerrar la, la I, refri. I have to quickly close the the fridge. Me da medio. I'm afraid of it. Tengo pesadillas con ellos. I have with it. Now, once again, we laugh at these things. Ahora, una vez más, nos reímos de estas cosas. Pero se puede imaginar usted que los estudios that han establecido que estas cosas son reales en personas. Real mm. Hay otra que se llama atiquifobia. que es el miedo al fracaso. Fear to failure. Hay otra que se llama bibliofobia. bibliophobia. Que es el miedo a los libros. estudiante pilas ahorita? Some students are, you know, that you guys right now we're going to take advantage of this. Hijo, el capítulo que se te dijo que leyeses Son Mamá, wish I could. Hey, mama, de verdad me gustaría hacerlo, pero ayer aprendí que tengo bibliofobia. But yesterday I learned that I have bibliophobia. Fear of books. El temor a los libros. L look at that. Ajá. Uh -huh. Aquí hay otro. Cacofobia. Cacofobia. Usted no tiene ni idea qué significa eso. Ust you have no idea what that means. Yo se lo voy a decir. I'm going to tell you. Y usted se va a reír. And you're going to laugh. Are you guys ready online? ¿Están listos en línea? Mire esto. Look at this. Cacofobia. Cacofobia es el miedo. Is the fear a lo feo. Fear of ugliness. Eso right? es lo que dice, Eso lo No, no lo voy a decir. que le diga? Lo digo. Sí. Lo well, de aquí lo digo. aquí? que, it? It? que le diga? Eso explica... That explains porque alguno no se puede ver en el espejo. <laughs> <laughs> Why thumb? You can't even watch see yourself in the mirror Cacofobia. Caco Cacofobia. Fear of ugliness. El, el temor a lo feo. I'm going to share a couple more here. Le voy a compartir un par más. Uy, este es atramendo. This one's tremendous. ¿Dónde están mis solteros? Where are the single my single people here? Yeah, all you single ladies. No a las solteras. Hay otra. There's another one. Gamofobia. Gamofobia. ¿Sabe usted qué es eso? You know what that is? De miedo al matrimonio. Fear of marriage. Mm. <laughs> Esta tarde el espíritu de Dios va a liberar a muchos solteros. This El próximo año tendremos muchos matrimonios. And then next year we're gonna have many marriages. Dicen amén los solteros. Many weddings. Do you guys single people say amen? ¡Ay, Señor! Oh my God. Todavía necesitan liberación you de, de gamofobia. Gamofobia. Check this one out. Ahora vea esta. Yo, yo leía esto y no lo podía creer. I, I read this and I it. Existe una fobia que se llama genufobia. There's a phobia called uh, genufobia. You know what that means? qué significa esto? Levante sus manitas. Raise Póngala sobre sus rodillas. Es el miedo a las rodillas. That's the fear of knees. Son estudios, mis amados. studies, my beloved. Otro que se llama guinofobia. Another one called ¿Sabe cuál es ese? Sabe, you know which one that is? El miedo a las mujeres. The fear of women. Mm. <laughs> this one is crazy. Esta, esta de, de plano se pasó. Esa sí, mire, se pasaron. Look, this one. Se lo voy a leer así como está escrito: Hipopoto monstruos la eso. Eso. ¿Sabe qué significa? You know what that means? El miedo a las palabras largas. That means fear of long words. Mm. There's another one. Hay otro más. Compaunofobia. Compoundophobia. You know what that is? ¿Sabe qué es eso? Afraid of compound chicken, Marvin el temor says. Temor al compound chicken, dice. <laughs> Qué revelación. <laughs> es el temor a los botones. That fear of buttons. Mm. Así es de que si de repente usted mira a un hombre casado so you see a married man, Y le hace falta dos o tres botones or buttons, Ore por la esposa por favor Pray for his wife, ah. <laughs> Hablando de orar por las esposas Look, the wife, There's another Hay otra fobia Maguero, ma, mm, you know that is? sabe ¿Sabes qué significa eso? El miedo a cocinar Fear of cooking. <laughs> mire en la liberación in the algunas mujeres no van a querer soltar ese espíritu no, no ese no not that one. no ese no You're probably gonna know what this one is. usted probablemente sabrá cuál es este obesofobia obesofobia ¿Qué, ¿Qué cree? Obisofobia. ¿Qué cree que es? You know, you, what do you think that is? El miedo. Fear. A aumentar libras. Of gaining weight. Okay, let me go fast here. Déjeme apurarme aquí. Mire, octofobia. Octofobia. El miedo al número 8. Fear of the figure uh, of the uh, number 8. Papirofobia. Pa Papirofobia. El miedo al papel. Fear of paper. Pirofobia. El miedo a los niños. Fear, uh, of children. Mm, aquí hay una. There's one here. Yo creo que algunos matrimonios van a tener que ser libre de esta. Filematofobia. ¿Sabe cuál es ese? You know what that is? El miedo a besar. Fear of kissing. Mm. Algunos dirán... Some might say, ah, uh, exactly that. I have no problem with that. tengo ningún problema. I've been set free. Yo he sido liberado. Ah, filofobia. Filofobia. Amor al amor. Uh, perdón. Temor al amor. Fear of love. Mm. Es escolanofobia. Fear to school. Ahora el temor a la escuela.

¿Sabe qué clase de miedo es eso? You know what type of fear that is? El miedo a las mujeres hermosas. Fear of beautiful women. Mm. Y por el último que yo le voy a decir. And then the last one I'm going to share. Verminofobia. Verminophobia, which is the fear ¿Qué? of germs. Que es el temor a los gérmenes. So I'm going to say phobias. Así que yo digo fobias. And you're going to say Out in the name of Jesus. Y usted dirá: fuera en el nombre de Jesús. Are you ready? Están listos. Are you willing? Está dispuesto. Out in the name of Jesus. Fuera en el nombre de Jesús. If You're connected online. Está conectado en línea. You're gonna write it in. Usted ahí lo va a escribir. Phobia, phobia. Out in the name of Jesus. Fuera en el nombre de Jesús. I renounce. Yo renuncio to any phobia. A cualquier fobia in my life. En mi vida las que se mencionaron y las que no se mencionaron yo tengo el Espíritu de Dios que me ha hecho libre para vivir y caminar en fe y no en miedo en el nombre de Cristo Jesús al Señor un aplauso Parece como que voy a tener que darle la parte una y después la parte dos en esta. No he tocado ni el 25% de lo que le quiero compartir. I haven't even touched 25% of the things I want to share. So I'll stop, Así que voy a parar. And then I'll continue next Sunday. Y después la pro, el próximo semana, el domingo, eh, continuaremos. Segunda de Corintios 10.5 Corinthians 10, Derribando argumentos. Tearing down arguments, o imaginaciones or imaginations, y todo lo el todo lo elevado que se exalta and that contra el conocimiento de Dios the knowledge of God. y llevando cautivo todo pensamiento and taking captive every thought a la obediencia de Cristo to the obedience of Christ i have emphasized joy he enfatizado de que el miedo es alimentado is fed or por la imaginación. By the so, what do we do with those imaginations? ¿qué hacemos con esas imaginaciones? Lo traemos a la obediencia de Cristo. We bring them to the para que of nuestros pensamientos, so thoughts, e imaginaciones, estén alineados so con la palabra del Señor. Ok, now. Let me touch this other point. Ahora déjeme tocar este otro punto. Ya le hablé acerca del origen, el origen original del miedo. I've already spoken about the original origin of fear. Cuando el hombre cae, when the man, when, when man, when man falls, entra el pecado, then sin comes in, entra el miedo, fear comes in, entra la muerte, death comes in, entra la enfermedad. And then sickness comes in. Diga conmigo después de la caída. With me, after the fall. Ok, entonces en ese momento, so moment, el hombre empieza a experimentar todo esto. Ahora, en nuestras vidas, cuando, quiero recordarle esto. I want to remind you this. Cuando usted nació, When you were born, usted era un bebé hermoso. ¿Cuántos lo recuerdan? How many of you remember that? ¿O cuántos han visto, visto las fotos? Usted era lindo. Cuando usted empezó a gatear, When you began to crawl, a dar sus primeros pasos, to take your first steps. usted en sí no estaba consciente de la palabra miedo. then you in fact were not conscious of the word fear quien introdujo el miedo a nuestras vidas now who introduced fear into our lives? i would like to say that it was the doctor pero lo más probable es de que antes de que la persona Llega a un doctor. Ya conocía el miedo. That knew fear. Me gustaría decir que el abogado. Pero la persona ya estaba ya estaba infectada con el miedo. But the person was already infected with fear. ¿Cómo conocimos el miedo? So then how did we come to know fear? En esa parte. In that part, alguno de nosotros. Some of us, tenemos que darle gracias a nuestros padres. ¿Por qué? Why? Y se lo digo en una manera sarcástica. Why? Ahora, ¿por qué? Porque algunos de ustedes escucharon estas frases. Heard these no salgas. Do not go es, out. Está muy oscuro. It's very dark. Te va a salir el cucuy. ¡El devil is going to come out. The boogeyman. The ah. Boogeyman. Huh? Huh? ¿Cuántos cuando recuerdan el cucuy. Right? ¿Estoy en lo correcto si o no? Usted tenía 5, 6, 7 años. Five, six, Usted years. quería explorar. You to conocer el mundo. Know the world. conocer el vecindario. Get to know your, your Pero te empezaron a hablar del cucuy. That's right. Adultos en nuestras vidas Adults in our nos introdujeron a la famosa Llorona. ¿Do you remember la Llorona? Do you guys remember Bloody Mary? Yo todavía recuerdo en la casa de mi abuelita. I still remember at my grandma's house. Por donde está el campo de fútbol hacia arriba. Where there's soccer field, you know, up, up la leyenda cuenta. The legend, the legend tells de que allá vivía la that the Bloody, Bloody Mary used to live up there. And when we used to come out and play in the ya se, ya se ponía oscuro, now when it was getting dark, mire, la imaginación era tan real, look, the imagination was so real que algunos decían, that some would even say, Escuchamos a la we, we can hear ¿Qué decía la the, what would Bloody Mary say? Dónde están mis hijos? Me where, Dónde están mis hijos? Buscando sus hijos. She for her y si no encontraba sus propios, she find la leyenda own, decía now the would say, que se llevaría al niño que encontrara. Esa fue nuestra niñez. imagínense usted. Can you imagine? Cuando cuando un niño o una niña se acercaba a un perrito, inmediatamente escuchaba estas palabras. Cuidado, te va a morder. El niño bien confianzudo, ¿no? The, the right escuchaba la palabra, And then he would hear the te va a morder. ¿Y qué hacen los animales? Do do? Muy particularmente los perros. Very dogs. Huelen el miedo. Pequeñas frases como esta. Es demasiado It's peligroso. Es demasiado It's alto. Too es demasiado profundo. It's too, too. Es demasiado es demasiado. 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 Cuántos de los que estamos conectados o los que estamos acá, antes de salir de la casa, your house, escuchábamos esta este grito. We would hear this, this shout or this Ponte el suéter que te vas a enfermar. Ah, Levante la mano. Ah, Algunos hasta escalofrío le está dando ahorita. Like the, the y nos metieron el miedo. And they introduced fear, que si salimos sin suéter that if we go out a sweater, De seguro nos vamos a enfermar for sure we're gonna catch a cold. Mm. Y cuidadito que se nos olvidara oh, and we, careful if you forgot. Y regresábamos con un estornudo and we would come back and ¿Cuál era la palabra que escuchábamos? What was the word we used to hear? ¿Ah? Huh? ¿Ah? I told you so. Te lo dije. I told you. Y desde ahí quedó sembradita la, eh, quedó el sembradito el miedo. Into a, a salir, to, to go out sin el suéter. A mm. Ahora muchos hombres ya han crecido. Now,

Please come next Sunday. Por favor, venga el próximo Porque domingo. Porque no no se puede quedar solo así. Because you can't stay like that. Hoy hemos identificado. Today we have identified. Pero qué vamos a hacer con esto? Usted tiene que saber cómo como número uno, ser libre del miedo. You have to know, one, how to be free y cómo caminar en esa libertad. Así que asegúrese de conectarse el próximo domingo. Y venir el próximo domingo. Voy a terminar, cerrar con esto. El miedo nos paraliza. Fear us. Por favor, lea conmigo Salmo 143.4. Please read with me Psalms 143.4. Dice así. And it says like this. Estoy perdiendo toda esperanza. I am losing all hope. Luego el salmista dice. And then the psalmist writer, writer says. Quedé paralizado de miedo. I ended up paralyzed with fear. Esto fue escrito hace muchos 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 años, pero el salmista estaba experimentando was experiencing lo que hoy en día la humanidad what man, continúa experimentando. To es importante ser libre del miedo, It is to be set free from fear romper ese espíritu break that spirit para no quedar paralizado. Not end up We need to keep living. Tenemos que continuar viviendo. Necesitamos seguir cumpliendo el propósito de Dios. We need to continue fulfilling the purpose of God. El miedo es una de las armas que el enemigo usa Fear is one of the weapons the enemy uses para paralizar al hombre, to paralyze man. a la iglesia. To paralyze the church. Por eso le, leí al principio. Y voy a terminar con eso. Ustedes no han recibido un Espíritu. And you have now received spirit que los esclavice al miedo which makes you slaves to fear han recibido al espíritu de dios you have received the spirit of god cuando los adoptó como hijos when he adopted you as his children. there is one weapon hay una arma that can conquer fear que puede conquistar al temor y de eso vamos a hablar la próxima semana and that's what we're going to speak on next please weekend. stand on your feet por favor póngase de pie quiero orar i want Quiero cubrirlo. I want to cover you. Quiero atar todo espíritu de miedo. I want to bind any of fear que te ha estado atormentando. That has been you. Que te ha estado paralizando. And that has been you Quiero que levantes tu mano derecha. A right los que están conectados en línea también. Who's online, you do it also. Pon tu mano derecha sobre tu mente. Place your right hand over your mind. Es ahí donde se llevan a cabo estas batallas. That's where these battles take place. Es ahí donde la imaginación actúa. That's where the imagina imagination takes action. Es ahí donde... Es aquí donde recibimos los dardos. This is where we the darts. Y de aquí bajan a nuestros corazones. And from our mind they go down to our Así es de que yo quiero bendecir tu imaginación. So I bless your yo quiero bendecir tu cerebro. I bless your brain. Quiero bendecir tus pensamientos. Con tu mano derecha sobre tu mente. Repitan conmigo esta oración. This after Creyendo me. en su corazón. Believe In your heart. Con tu boca. Confess it with your mouth. Come on, repeat it with authority. Vamos, repítalo con autoridad. In Jesus' name. En el de Jesus. Amado padre. Beloved father. Yo soy tu hijo. I am your son. Yo tengo I have las promesas del reino de Dios the of the of God. yo tengo I have la mente de Cristo the mind of Christ. y esta tarde And this afternoon, por tu palabra by your word, yo renuncio I a todo pensamiento to any thought, a toda imaginación to any que ha estado alimentando that has been el miedo the fear en mi vida in my life, por medio de mi confesión. Through my confession, yo reconozco I que he dado lugar al miedo, that I have made room for fear. pero hoy But today, en el nombre de Cristo Jesús in the name of Jesus Christ, yo renuncio I y le digo no. And I say no. Digo no. I say no al espíritu. To the de miedo to en mi mente, my mind, en mi cuerpo, in my body, en mi familia, in my family, en mis negocios, in my en mi ministerio, in my ministry, en mi propósito, in my purpose, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, hoy me lleno today I am de tu presencia, with your presence, de tu Santo Espíritu. Spirit, de tu amor of your love, el cual echa which casts out, fuera out, todo miedo fear, en el nombre de Jesús In the name of Jesus, bendigo mi vida I bless my life, bendigo mi mente I bless my mind, bendigo mi cuerpo I bless my body, y declaro esta tarde I declare this afternoon que yo soy that I am, hijo de Dios a child of God. levanta tus manos y adórale SOS. Es. Yes, is. I am a child of God. Ya no soy. Los que están conectados en línea, adora Iglesia, adora, adora, adora. Worship. The Spirit of God is invading your home right now. El Espíritu de Dios entrando en los hogares so ahora. Levanta tus manos. Raise your hands. No, so se libre de todo miedo. Be free from any fear. Se libre de toda esclavitud. Be free from all en el nombre de Jesús. So toda so of Jesus. toda y fobia y se va. Any any leave. Toda palabra no, so de fracaso. So so en no, el so so nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida. Yo bendigo tu vida. Projects yo and the calling yo. over your life. Y el worship de, him, worship yo. him. Worship Him. Worship Adore. Him. Adore no Him. Oh

Let the presence of God fill you today. Let the love of God fill you today. We cast out every fear. We bring every thought and imagination y traemos todo pensamiento e imaginación a la obediencia de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Un minuto más, iglesia. Another minute, church. Un minuto más, iglesia. Just another minute, church. En esta adoración hay liberación. There is Receive the deliverance in your mind. Reciba la de su mente. Recibe la liberación en tu corazón. Receive the deliverance in your heart. Come on, this is the moment. Vamos, este es el momento. Chains are being broken off. Cadenas están siendo rotas. Ataduras están rompiendo. Strongholds are being broken. Bandages In the name of Jesus. Hay en esta casa. There is glory in this house. Hay en tu casa. There is glory in your house. Thank you, Holy Spirit. Gracias, amado Thank Santo. you, Holy Spirit. Gracias, Santo. We will not be afraid. Ya no más. We will not be afraid. No temor. We will not be afraid. No temor. We will not be afraid. No We will not be afraid. No tendremos temor. I am a child of God. Yo soy un hijo de Dios. Levanta tus manos y adóralo. Raise your hands and worship him Come on, let's do this for a few more minutes. Vamos, hagamos esto por unos cuantos minutos más. Shhh. Raise your voice and levante, worship. Levante su hey. voz en adoración. Si Abrise el mar. Abrise el mar para que yo camine. Tu adora con el temor. Gracias, Señor. Me rescataste, oh yo, yo cantaré Yo soy hijo de Dios. Yo soy, yo soy hijo, hijo de, Dios. de Dios. Dios. One more time. El señor, abriste, abriste el mar para que yo camine. Tu amor con todo el temor. si Sí señor. Me rescataste hoy, of Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy a child, old, 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 a child old, of God. Si tú lo crees dale ofrena de pal yes, If yes, you believe it, give them your best round of applause We will not let fear paralyze us No dejaremos que el temor nos paralice somos libres. We are free. 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 Somos libres. Hijo de Dios, free. We are amen, amen, oh, are Father thank you. Padre gracias for adopting us into your family. for adoptarnos en tu familia. Somos hijos de Dios. We are children of God. Tenemos tu Santo Espíritu. We have your Holy Spirit. Y no somos esclavizados. And we are not enslaved by fear. Yo bendigo a tu pueblo. I bless your people. Salimos de este lugar Now we leave this place libres, being free, llenos de fe, filled with faith. con con expectativas de esta semana, with of this ja, week. que somos más que vencedores. That we are more than no importa lo que enfrentemos, lo confrontaremos con fe. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Declaro una semana de puertas abiertas. I a week of open doors. De salud divina. Of divine health. De sanidad divina. Of divine health. De protección. Of protection. De provisión. Of provision. De favor. Of favor. De gracia. Of grace. Y nuevas oportunidades. And new opportunities. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amén.